Okay. Hoy es viernes 11 de marzo del año 2022. Okay. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Luis Reyes Cuevas. ¿Está vivo? No, apenas murió en este enero. ¿Cómo llama tu mamá? Francisca Rodríguez Ojeda. ¿Está viva? No, también murió. Y usted también se muere dentro de 40, 32 años. No, yo ya estoy muerta. No, le faltan 32. No, deje ese afán, que le falta entrar a 32. Bueno, ¿con quién vives? Con mi hijo el grande. Yo con mi hijo, el grande. Me hizo acordar de otro que llamaban el grande. Alejandro el Grande. No lo conozco. No, Alejandro Magno, que lo iba a conocer si eso fue en la época antigua. Pero como usted dijo Oh. que vive con su hijo el Grande. ¿Cómo se Okay. llama? Aldo Omar. Aldo. Aldo. ¿Tienen más hijos? Sí, solo uno más. El más chiquito. Tengo otro menor. Sí. Jonathan. Jonathan. Listo. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué haces? Empleada. Empleada del Servicio Nacional de Aprendizaje, empleada del Banco de la República. No. ¿Empleada en qué? En un Carl Junior. Call center. Carl Junior. ¿Qué es eso? Ah, cocinera. Ah, listo, ya sí. Haciendo taquitos al pastor y haciendo sopa azteca y haciendo. No, haciendo hamburguesas y haciendo desmadre en el trabajo. Ah, bueno. Pero, ¿hamburguesas con chile habanero o con qué tipo de chile? No, porque no les gusta el chile aquí. No. Entonces no estás en tu salsa, no estás en tu cocina. No, porque todo se tiene que comer con chile. Eso. Pero no lo pongan a cocinar delante de mí el chile. Porque el otro día yo lloraba y lloraba y lloraba en Napa, en la casa de mi amiga, y yo no entendía por qué estaba llorando tanto, y era que en la cocina estaba quemando chile. Sí, es horrible. Lloran los ojos y pica la garganta. Sí, yo lloraba y no entendía por qué. Sí, ya sé. Sí, pero es muy bueno. Bueno, ahora sí que estás dispuesta a cambiar hoy. Ay, Dios mío, quisiera cambiarme todo. Pues cambiemos de todo de una vez. Tengo fibromialgia. ¿La quitamos toda o la dejo un poquito? No me dejes nada. Oh, pues después no me haga el reclamo. Aurelio, se me olvidó cómo era eso. Ay, no. Bueno, ojo, pues que usted me dijo que toda. Toda. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Depresión. ¿La quitamos toda también? Toda. Entonces usted no se va a acordar cómo era antes. Ah, bueno, que me acuerdes y me dejas mis recuerdos, por lo menos vivir de ellos. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Soy muy, muy enojona. Me Ah, gusta eso mucho. sí que, momentico, que eso hay que escribirlo con letras grandes y rojas. Pero momentico, enojona, Bestia. corajuda. Sí. Espere que apenas voy en corajuda. Ahí te ve falta. Me falta explosiva. Sí. Arde Troya. Listo. Ya lo escribí con letras rojas grandes. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quisiera de corazón poder perdonar a mi padre. Perdonar a mi Nos padre. dejó muy dañados, nos golpeó demasiado, nos masacraba. Nos golpeó demasiado.
¿Y cómo sabes que era tu padre? Porque padre es el que apapacha, el que mima, el que la lleva al parque a comer helado, el que la empuja en el Pues la columpio. no hizo nada de eso con nosotros. Entonces, ¿usted no se comió de cuenta de su papá un helado a la Michoacana? No. Siempre andaba de trabajo y llegaba nomás enojado. Ah, no, 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 no es. Sí, hay que perdonarlo. Sí. Sí, me pegó mucho. Me golpeó mucho a todos mis hermanos. Siquiera se murió. Pues le voy a comentar que murió y no pude ni llorar. Ay, llorar, ¿para qué? ¿Cómo así que no pude ni llorar? Y es que, dígame la verdad, no me diga mentiras, porque yo conozco a las A ver. mexicanas cuando dicen mentiras. En realidad, Ajá. él merecía que lo lloraran. Pues por el maltrato digo no, pero porque era mi papá, quizás sí. No, ¿cómo que porque era mi papá? Es que papá puede ser cualquiera que embarace una mujer. Sí, ¿verdad? Y él nos dejó chicos, tiene razón. No, 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 ahí no hay nada que llorar. Al contrario, si hubiera Entonces. llorado, yo digo, este hipócrita, mentirosa, vaya, y dizque llorando. De verdad. Bueno, entonces está bien. No, eso está bien. ¿Qué más vas a Ok. cambiar hoy? Todo se olvida cuando es el momento. Todo se No, nos a ver, yo olvida. le ayudo. Hay tristezas. Demasiadas. Las cabo todas también. Sí. Demasiadas tristezas. De tanta tristeza me duele el corazón. Ahora sacamos las tristezas. Hay miedos. Ojalá. Pues miedo como miedo. Miedo no sé, no creo. Bueno, hay pánico, terror a las suegras. Ah, no tengo. Listo. Hay culpas, remordimientos. Ah, sí. ¿Algún aborto? No. Complejos. Complejos. No, pues no creo tampoco. Bueno, enamorados. Menos. A estas alturas de mi vida. ¿Cómo que a Ya estas no sé ni qué es alturas? esto. ¿Cómo que a estas alturas? Pues sí. Quien la oiga hablar piensa que ya se murió. Si le Ya faltan casi. 32 años todavía. Pues no más, no, tanto no. Yo quiero irme con mi mamá. No, 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 32 le faltan. ¿Cómo así que a estas alturas? Sí, a estas alturas ya no sé ni qué es eso. ¿Cómo que no sabe qué es eso? No, entonces sí, tiene tiempo de conseguirse un enamorado todavía para que sepa qué es eso. ¿Sabe? Hablando de enamorados, le voy a algo poquito. A una persona que era mi novio hace, uy, ya llovió, que tendría yo unos 30 años, un poquito menos, me hizo tanto, pero tanto daño que jamás me volví a enamorar. Jamás. Creo que quedé como afectada, ¿no? Pero yo estoy escribiendo eso. ¿Cómo se llama sin Sí, tan. apellido? Sin apellido. ¿Cómo se llama? Ay, no puedo creer que se le olvidó el novio, que la tenía tan enamorada. Nombre. No, 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 no. Ay, Se ¿en serio que no llamaba. sabe? Vea, si era mexicano se llamaba Pancho. Ah, póngale Pancho. Pancho Villa. No, Pancho. No, no, ¿cuál Pancho Villa? No, Pancho. Bueno, ¿quiere el nombre? Sin apellido. Sin apellido. Ok, Rubén. Rubén, muy bien. Me hizo mucho daño. Mucho. Listo. Tengo una cosa más. Sabe que en mi vida, desde que yo estaba en Guadalajara, antes de venirme a este país, porque digo yo, no me vine, me trajo Dios, tenía planeado un suicidio. Y eso sigue en mi mente.
De hecho, en esta última depresión es lo que yo quería hacer. Ah, listo. Ahora miramos para que lo hagamos en un simulacro, para que vea la oscuridad que va a ir. No, para que vea lo que va a pasar. Ay, no, ¿a poco sí? Pudiendo esperar los 32 años que le faltan. 32 pasan rápido. ¿Qué hace que nació y ya va antes que 58? Y parece que hubiera sido ayer. Eso es horrible, ¿eh? De verdad es horrible. Pero solo pensaba que me quiero ir con mi mamá. Eso pensaba. La cosa es que no te vas con ella porque a usted la mandan para la oscuridad un tiempo y su mamá ¿De se va para la verdad? luz. Ay, fue lo que me dijo mi hermanita. Ahora hablamos con su mamá a ver qué opina de lo que usted está diciendo. A lo mejor me va a regañar. Ah, no, eso sí es seguro que la regaña. Prepárese para el regaño. Ay, mi amada madre. Bueno, ya tantos años que no la he tenido. Listo. ¿Algo más? Ay, a estas alturas ya ni me recuerdo. No, recuérdese que no hay afán. Pero, si en esta no me recuerdo, pues vamos a tener que hacer otra No, cita. no, ¿cuál otra cita? En esta salimos de todo. Piense mientras yo tomo café. Okay. Bueno, ¿y qué le pasó al papá de Aldo? Ah, me separé. Eso fue en México. Sí, fue en México. ¿Y cómo se llama él sin apellido? Se llama Sergio. ¿Cuántos años tiene Aldo? Ah, mi hijo tiene como 36, creo, ya ni me acuerdo. Ah, listo. Clásica de las madres. Pongámosle 36. Listo. ¿Y qué te pasó con ese tu primer amor? Bueno, él no fue mi primer amor. ¿Qué pasó con el primer amor? ¿Qué pasó? Ah, pues nomás me puso los cuernos dos veces. Espera un momentico, Y y ya es no hubo que chance, no hubo chance de una tercera. mi primer amor. Nombre sin apellido. Ramiro. Tú tenías 16 años. Tenía, ¿qué sería? No, 18. No, 17 más o menos. Es que eso vi yo que tenías como 16. Más o menos. Estaba jovencita. Pues sí. No, sí tenía 16. Es que eso sentí yo que tú tenías 16. Sí, tenía 16. Listo. Entonces ahora sí, vamos a comenzar. Si ahora te acuerdas de más cosas, las hablamos. ¿Sabe? Me quisiera recordar qué pasó. Yo era una niñera, era muy chiquita. Mi mami me mandó a la esquina de la tienda. No recuerdo comprar qué, pero es algo que me arrepiento mucho de no haberle dicho a mi papá y a mi mamá que un hombre me agarraba mi sentadera, me subió el vestido. Pero yo no sé si yo bloqueé eso, qué pasó o salí corriendo. Y siempre me he reprochado eso, de no haberle avisado a mis papás. Mis papás, y es que ¿cuántos papás tenía usted? Bueno, papá y mamá. Ah, eso sí me asustó. Pensé que eras hija de Roberto y Carlos. No. Listo. Ahora miramos eso.
Antes de que se muera, porque ya después de que se muera dentro de 32 años, ¿ya para qué? Sí, cierto. Ya uno convertido en Tengan. ceniza, ¿ya para qué? Ya no voy a saber nada. No, ya se va para otra vida, otra dimensión. A la oscuridad me dijo. Bueno, Pero vamos a quitar esto. entonces voy a hacer una pausa para empezar. Okay. Bueno, entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ensayo probatorio, exploratorio, de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, quiero que me hables de cualquier momento de tu vida, niña o grande, triste o con miedo, tu mamá, o la abuela. Uno. Triste o miedo. Triste. Dos. Recuérdalo. Siéntelo. Tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. Si era de día o de noche. Sucediendo. Eso que estás pensando, ¿qué estás pensando? Bueno, mi papá le pegaba a mi hermano, pero no miro. Mi papá le está pegando a mi hermano. ¿Y lo puedes defender? Si puedes, defiéndelo. Y No lo miro. observa si él está tomado. No puedo mirar a mi papá. ¿Por qué le está pegando ese abusivo? Abusando de un niño. ¿Cómo llama a tu hermano? Rogelio. Quiero hablar con él. Permítele a Rogelio que se exprese a través de tu mente. Rogelio, ¿por qué te está pegando Luis? Y te hago de una vez, Rogelio, dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hermanita Patricia es fea o es linda? ¿Es inteligente o es tonta?
Ahora, Patricia, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Voy a contarte 1 a 5 y me lo dices. 1. Otro momento. 2. 3. 4. 5. Háblame de ese momento. Parece que se me borró el rolling. ¿Cómo se le iba a borrar? ¿Quién no va a recordar un momento triste? ¿En serio que a usted se le olvidan los momentos tristes? ¿Está hablando en serio? Usted que ha sido molestada por la depresión, que tiene muchas tristezas. Decirme que se le olvidaron, eso no lo cree ni usted. Entonces, mientras recuerdas algo, háblame de un momento triste. Momento triste. ¿Cómo veía a mi mamá? Murió mi mamá. Vamos hasta allá. ¿Es de día o de noche? Murió de noche. Es de noche. ¿Y estás ahí con ella? Sí, estaba en mi casa. Ayúdala para que se desprenda fácil, para que siga su camino. Despídete de tu mamá. Eso que va a quedar ahí es el cuerpo. Ella es espíritu y se puede comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Lo que va a quedar ahí quieto es el cuerpo que ella tenía, pero ella no es cuerpo. Ella tenía brazo, pero no es pierna. Y se podrá comunicar contigo espiritualmente, mentalmente. Salúdala y pregúntale cómo está. Mami, ¿cómo estás? La respuesta es lo que llegó a tu mente. No me contesta. Yo te voy a mostrar cómo te va a contestar. Porque posiblemente estás esperando que te contesten los oídos. Y en los oídos no te va a contestar. Para mostrarte cómo hacer la comunicación con tu mamá, te voy a hacer algunas preguntas. Y no me hables con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gustan las tortas ahogadas? ¿Alguna vez has ido al Centro Artesanal San Juan? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Así es como tu mamá te va a responder en la mente. Salúdala. Hola, mami. Y repite lo que tu mamá dice para que quede grabado.
Pues más bien parece que estoy sorda, ¿eh? No, usted no está gorda. Todo sorda. Recuerda que no hablen tus oídos. Pregúntale que si ella ha estado contigo. Mami, ¿has estado conmigo? ¿Qué pensaste? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Yo le voy a hacer dos preguntas a tu mamá que acostumbro. Francisca, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? ¿Qué dijo? Pues me imagino que dice que es Es linda. que llega a tu mente. Te hago la segunda pregunta, Francisca. ¿Tu hija es inteligente o es tonta? Inteligente. Entonces dígaselo. A su hija le va a gustar escuchar eso. Y además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hija? Muy buena hija. Muy buena hija. Entonces dígaselo también. ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Sí. Dígaselo. ¿Le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso? Sí. Envíaselo. Abraza a tu hija linda e inteligente. Y buena hija. Abrázala. Francisca, tú conoces a tu hija de sobra. La engendraste, la hiciste célula por célula, la viste nacer, crecer, lleva tus genes por todo ese cuerpo lindo. ¿Qué consejo le das hoy a tu hija? De ser feliz. Sé feliz. Pues dele la orden. A usted le hace caso, usted es la mamá. Yo le decía lo mismo a tu hija, que a ella le faltan todavía 32 años para ser feliz, que está muy joven, que tiene tiempo de volver a rehacer su vida. Eso mismo le decía yo. Entonces díselo tú, Francisca, que a ti te hace caso. Tu hija me dijo que tenía dolores en el cuerpo, lo que los médicos llaman fibromialgia. ¿Qué estaba somatizando tu hija linda e inteligente? ¿Quién estaba aquí? Ella quiere estar aquí. Pues hagamos una cosa. Francisca, dale gusto por un momento. Que ella deje de disfrutar los mares, el cielo lleno de estrellas, a Aldo, a lo mejor a sus posibles futuros nietos, que no vuelva a ver las montañas ni la nieve. Dale gusto por un momento. Mientras tú le das gusto, yo tomo café. No va a volver a ver las mariposas, ni los pájaros cantores, ni las flores. En vez de esperar los 32 años que le faltan. Entonces dale gusto, Francisca. Francisca.
Francisca, ¿ya tu hija conoció a los nietos? Sea, que se va a quedar sin conocer a los nietos tu hija. Vamos, llévala de paseo por varias vidas. Vidas en que tu hija haya sido hombre, o haya sido mujer, o haya sido extraterrestre. Llévala, dale gusto. Llévala a otra época, a otro lugar, otro cuerpo. Y llévala también a alguna vida en la que haya sido feliz. Como hombre o como mujer, no importa, pero que haya sido feliz. Puede ser una época vieja. Y tú, Patricia, describe todo para que quede grabado para tu recuerdo. ¿Cómo eras allí? Si había montañas, si era de día o de noche, si eras hombre o eras mujer, si vivías en el campo o en algún pueblo. Un pomilla. No vienen imágenes. Es que a lo mejor no vienen imágenes, porque supongamos que seas ciega, un ejemplo, ¿cómo vas a entender imágenes si nunca has visto imágenes? Tú tienes cinco sentidos principales. Además de los cinco principales, tiene otros sentidos que llama suprasensoriales. El sentido de la vista, el de la imagen es uno, pero tú tienes más sentidos. Tú eres un ser complejo, perfecto. Entonces siente otra vida. Y describe lo que estés imaginando. Si era de día o de noche. Solo mira oscuro, como un túnel que abre y se cierra. ¿Es oscuro como un túnel? Tú puedes avanzar por el túnel del tiempo. Avanza hasta que llegues a alguna luz, hasta que llegues a algún lugar. Tú eres espíritu. Otra época, si era un campo abierto o un lugar cerrado, si en ese lugar hacía calor o frío, el túnel se abre, se cierra y es un color púrpura. púrpura es el color de la espiritualidad. Por eso en Semana Santa
a esos muñecos de la procesión los visten con túnicas púrpuras, porque es el color de lo espiritual, la luz violeta. Sí, es violeta, púrpura. Muy bien. No me deja avanzar. Dile a tu mamá que Quiero te ayude. caminar y se cierra. Dile a tu mamá que te ayude. Porque es posible que estés en otro túnel distinto. Es posible que estés naciendo y tu mamá está con las contracciones. Recuerda que eso también es púrpura. Es posible que estés naciendo. Y lo que tú ves que se abre y se cierra son las contracciones. Sigue avanzando hasta que llegues a algún lugar. Ya no veo a mi mamá. Pregúntale que si está ahí. ¿Estás aquí, mami? Sí. Dile que te ayude a pasar ese túnel. Mami, me ayudas a pasar ese túnel. Sí. Listo. Entonces déjate ayudar de tu mamá y pasa el túnel. Solo veo luz púrpura. Dile a tu mamá que te explique qué es esa luz púrpura. ¿Es esa luz púrpura? ¿Por qué no deja avanzar? Porque si ya llegaste a la luz, ¿a dónde vas a avanzar? Estás en la luz. Es como un pez que llega al océano. ¿Para dónde avanza si ya está en el océano? Pero tu mamá te lo explica. ¿Qué te dijo? No escucho. Entonces vamos mientras tanto a otro momento triste en tu vida.
¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Mi papá le grita a mi mamá que la va a golpear. Pero tu papá tiene esqueleto, tu mamá también. Tu papá tiene dos piernas, tu mamá también. Tu papá tiene dos brazos, tu mamá también. Tu papá tiene dos pulmones, tu mamá también. Tu papá es grande, tu mamá también. Dile a tu mamá que no sabe pegar, que ella tiene todo lo mismo que tiene ese hombre. Solo tenemos mucho miedo. ¿Cuántos años tienes tú ahí más o menos? ¿Seis? 6 o 7. Eso vi que tenía seis. No, usted ya con 6 años le puede pegar a ese hombre. Busque un palo, busque alguna cosa y defienda a la mamá. Tengo razón, a mis hermanos. Vaya, vaya, busque un palo. Alguna cosa. Pero defiéndala de ese señor. Le tengo mucho miedo. ¿Qué te puede hacer? Me pega. Vea, donde la toque. Usted no sabe cómo se pone su mamá. Se pone como una pantera. Vea, imagínese la selva. Imagínese en la selva una pantera con dos cachorritos. Ahora imagínese que se acerca un hipopótamo a molestar a los cachorritos. Observe cómo se pone esa pantera. Furiosa. Tanto que el hipopótamo tuvo que irse corriendo. Ahora imagine que llega un mono, un chango, a molestar a los cachorritos. Observe cómo se pone esa pantera. Como una fiera. Tanto que el chango se tuvo que subir rápido a un árbol, porque si no, lo destroza esa pantera. Si usted quiere ver una pantera brava, toque los cachorritos. Si No, usted nada quiere más ver a veo. su mamá con toda la fuerza, que le toquen uno de los cachorritos, que le toquen un hijo. Usted es mujer. Imagine que usted tiene a sus niños pequeños, imagínese. Imagínese ahora que un vecino, una vecina, llega a molestar a uno de los niños. ¿Usted cómo se pone? Como una pantera. ¿O no? Sí. Exacto. Sí. Entonces, hágale tranquila. Hágale tranquila que si ese hombre le va a hacer algo a la niña, la que se pone como una fiera es su mamá. Y ay de ese hombre. No conoce una mujer brava. Una mamá defendiendo los cachorritos. Vamos, defiende a tu mamá. Busca con qué. Pero que ese hombre se dé cuenta que tu mamá no está sola. Mientras tú defiendes a tu mamá, yo tomo café. Vea, le voy a dar una pista, le voy a dar una pista. Es un secreto. Busque con qué pegarle entre las piernas, en el pajarito, en el pene. Un golpe ahí, usted no se imagina lo que duele. Eso es como pegarle a una mujer en el seno. Vamos. Con eso usted lo derriba. Mejor dicho, queda viendo estrellas. Dele un golpe ahí. Usted ya sabe dónde. Yo espero aquí tomando café, porque voy a ver la cara que va a poner ese hombre de dolor. Va a quedar sin fuerzas. Ya lo pegué. Listo. ¿Qué cara puso? Se quedó sin respiración. Cambió su cara muy fea. Listo. Ahora sí, dile a tu mami que se vayan rápido, antes de que él se recupere. Agarra a tu mamá de la mano y dile que salgan para afuera. Y ya ese hombre afuera no es capaz de hacer nada porque los vecinos defienden a tu mamá. Y te felicito por lo que hiciste. Mis hermanos están temblando. ¿Ah? Mis hermanos están temblando. ¿Están qué? Temblando. Dígales que no tiemble, que usted los defiende. Dígales. Vamos, consuélalo Mira, con. eso ahora sí.
Y ya los abracé. Eso, consuela a tu mami y abraza a tus hermanitos. Y te felicito por lo que hiciste. Y observa si ese hombre ya volvió en sí. Ya se recuperó el dolor. Sí, pero está muy enojado. Que se enoje. Él ya sabe que le puedes dar otro golpe ahí. Que se enoje. Que eche chispa si quiere. Pero ya encontró quien defienda a la mamá. Y a los hermanitos. Obsérvalo si ya se va a acostar a dormir o se va para la calle. Se fue. Se fue. Te felicito, lo lograste. Ahora esperemos a ver cuando llegue, si llega más calmadito o si llega creyendo que es Pancho Villa. Pero si es Pancho Villa, aquí está una de las Adelitas de la Revolución. No se imaginó lo que esa niña iba a ser. Esperemos a que llegue. A ver si llega ya mansito calmado. Se está demorando para llegar. A lo mejor fue a calmar el dolor afuera. Adelántate en el tiempo hasta que ese hombre llegue, que quiero saber qué va a hacer. Él venía tomado Listo, de llegó tomado. madrugada. Listo, llegó tomado. De madrugada y nos trajo lonche. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se quiere ganar a la niña! ¡Sí! ¡Vea! ¡Hipócrita! Apenas se dio cuenta que la niña defendía a la mamá. Este hipócrita ahora sí le trae lonches a la niña. Si nos quiere despertar para que comamos Pues cómase los lonches. No sea bobita, cómase los lonches. Y la felicito por lo que hizo. Listo. Ahora vamos a otro momento en que él esté enojado y con ganas de pegarle a tu mamá. Que quiero ver cómo le vas a pegar. Ya sabes dónde. En el lado débil. ¿Ya llegó? No. Adelántate hasta que llegue. ¿Ya llegó? No lo mira. Que estoy esperando porque tengo curiosidad de saber qué va a pasar. Y ojalá llegue enojado, porque si llega mansito no pasa nada, no, ojalá llegue enojado. O tomado. Bien enojado. Listo, ya llegó. Ahora sí empieza la acción. Prepara el garrote, tenlo listo por si acaso. Nos va a formar a los cuates y a mí a pegarnos. Listo. Él no sabe cómo se va a poner esa pantera en caso de que toque a uno de los cachorritos. Listo, dile que te toque. Que tengo ganas de saber qué va a hacer la pantera. Dile, tóqueme, tóqueme. Él me pega, yo no tengo. Bueno, ¿ya tu mamá vio? Mira que tu Me mamá pega y se... yo no tengo ¿Ah? la culpa. Yo no tengo la culpa y él me pega.
No, yo quiero hablar con él. Quiero hablar con él. Luis, ¿le estás pegando a la niña? ¿Por Sí. qué? No a la escuela. No, no va a la escuela. Y es que usted le paga la escuela. Y usted le da los útiles, los libros. Y usted le da el uniforme. Sí. ¿Ah, sí? Y entonces la niña quiso con eso. Soltó la Patricita. mochila debajo. Patricita, ¿es cierto lo que está diciendo ese hombre? Que él te dio los útiles, los cuadernos, los lápices, la mochila. Sí. Listo. ¿Y hoy por qué no estás en la escuela? Mis hermanos los cuates dijo que nos hiciéramos la pinta y no fuimos y yo escondí mi mochila, los tres escondimos la mochila debajo de unas escaleras. Sí, Ellos me llevaron. y entonces, Por eso nos pegaron. Pero no es mi culpa. listo. Yo no sabía dónde era la escuela. Luis, ¿escuchaste a la niña lo que dijo? O sea que le pegaste sin haberle preguntado. O sea, la condenaste sin haberla juzgado, sin haberla escuchado en juicio, sin darle oportunidad de que un abogado la defendiera. Le pegaste. Usted obró mal. Me hace el favor y le pide perdón. Pídale perdón porque usted sabe que obró mal. O le digo al chamuco que le meta más candela en ese infierno. Usted verá. ¿Qué decides? ¿Le pides perdón a la niña o hablo con el chamuco? Le pido perdón. Eso sí es bonito, pídale perdón a la niña. Porque usted obró mal. ¿Qué más quieres que la niña te perdone? Mi violencia. Patricita. ¿Le perdonas eso? Le decimos al chamuco que le meta más candela por eso. Pero tengo mucho miedo. Luis, la niña dice que todavía no te perdona. Que no la convences. ¿Qué más quieres que te perdone? Los golpes. Patricita, ¿le perdonas eso? Sí. Eso, te perdonaré eso. Luis, te escapaste de unas semanas de candela con el chamuco. ¿Qué más quieres que tu niña te perdone? Mucho la golpeé. Patricita, ¿le perdonas eso? Sí. Listo. Luis, te escapaste de otros días de candela. ¿Qué más quieres que tu hija te perdone? No les daba bien para comer. Pero tú trabajabas, tú tenías dinero. Sí. Entonces sí, hiciste mal. Muy mal. Eran tus hijos. Patricita, ¿le perdonas también eso? Sí. Listo. Luis, te acabas de escapar de otros días de candela con el chamuco. ¿Qué más quieres que tu hija te perdone? Nunca le demostré amor.
Pero entonces te voy a hacer dos preguntas y me contestas con sinceridad. Luis, ¿la niña es fea o es bonita? Mónica. Entonces dígaselo. Más vale tarde que nunca, dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Entonces Inteligente. también dígaselo. Bueno, ¿qué más quieres que tu hija bonita e inteligente te perdone? A ver si te escapas del chamuco. Los dejé todos chicos. ¿Y te fuiste con otra mujer o qué? Ah, no, Sí. entonces ahí sí obra muy mal. A eso hay que ponerle una penitencia. Eso sin penitencia es muy difícil de perdonar. Como penitencia, cinco abrazos de oso. Cinco. Y agradezca que le iba a poner 10. Pero con cinco quedamos bien. Por no haberle demostrado cariño a la niña. Y además que usted acaba de reconocer que es bonita y es inteligente. Cuando termine de darle los cinco abrazos, me dice. Ya. Listo. ¿Quieres que te perdone algo más? Sí. ¿Qué más? Estuvo sola ella muchos años por ayudar a mis hijos. Y tiene ganas de llorar, siempre es bueno que se arrepiente y llore. Llore como mujer lo que no supo defender como hombre, lo que no supo valorar sus hijos. Entonces Luis llore como mujer lo que no valoró como hombre. Y ya los perdió. ¿Ya para qué? No los disfrutó en vida, ¿ya para qué? Pero llore. Perdóname, Pati. Patricita, déjalo que llore. Porque él sabe que hizo mal. Es bueno que se dé cuenta de lo que se perdió, lo que no valoró. Entonces deja lo que llore como cobarde, lo que no valoró como papá. Perdónenme, mi muchachita. Pues dele otros cinco abrazos a ver si de pronto lo perdona. Y siempre es bueno que sigas llorando como cobarde todo lo que perdiste, lo que no valoraste cuando lo tenías. Si lo hubieras Te quiero. valorado, hoy estarías disfrutando tu hija, tu hijo, tus nietos. Me dice, perdóname, mi muchachita. Muchachita, ¿lo perdonas? A ver si él deja de llorar.
O que siga llorando otro rato. Quiero mi mucho, mi muchachita, eso lo dice. Pero ya para qué, ya para qué, Luis, no aprovechaste cuando estabas en vida. Pero en fin, más vale tarde que nunca. Bueno, Luis, me tengo que despedir porque necesito continuar con tu muchachita, con tu hija linda e inteligente. Despídete de tu hija. Ya en esta vida la aprovechaste. Despídete de ella. Un abrazo. Por lo menos está arrepentido. Aunque ya lo que se perdió, se lo perdió. Dile adiós, que él siga su camino. Vale. Y ahora, en ese espacio que quedó libre, coloca cosas lindas. Puedes poner una playa, el sol, palmeras, la brisa, gaviotas, nubes blancas en ese cielo azul. Coloca algo bien bonito en ese espacio que quedó libre. ¿Qué pusiste? La playa. Una belleza. Mira qué diferencia con lo que Sí. tenías antes. Entonces ahora con esa playa tan bonita, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. Miro que le pega a mi hermano y ellos, no sé por qué. ¿Los qué? ¿Me repites? Le pega a mi hermano y ellos, pero no sé por qué. Pero eso ya es pasado. Si quieres, averiguamos. O si no, le echas tierrita a eso ya. Al fin y al cabo, dentro de 32 años le vas a echar tierra a todo. A todo. Si quieres, échale tierra ya a esas cosas viejas. Empezando ahora que con el COVID, el coronavirus, la pandemia, nadie quiere saber nada de cosas viejas, nadie. Y todos esos recuerdos que usted tiene son viejos. Si el día de mañana usted quiere un recuerdo, lo conseguimos nuevo para estrenar, bien bonito. Pero tristezas viejas, ¿a quién le va a interesar eso? Miedos viejos, ¿a quién? Si fueran buenos, nuevos, modernos, para estrenar. Entonces barremos toda esa basura emocional, todo eso viejo. Y así empiezas vida nueva hoy. Okay. Ok, entonces con una escoba espiritual barre toda esa porquería emocional, toda esa basura vieja. Todos esos miedos, todas esas tristezas, todas esas rabias viejas.
porque todo eso, usted sabe que es cierto, todo eso es viejo. Ahí no hay nada nuevo. Tire todo eso viejo a la basura. Ya. Bueno, ahora sí quiero hablar con tu mamá. Francisca, tú hiciste a tu hija célula por célula, la armaste. ¿Sabes cómo funciona tu hija? Le diste la vida. Tu hija tenía dolorcitos por el cuerpo, lo que los médicos llaman fibromialgia. ¿Le quitas eso a tu hija para que ella disfrute esos 32 años que iba a empezar? Sí. Aplícale el bálsamo mágico. Embalsama bien a tu hija por todas partes. Que quede más embalsamada que hija de faraón. Entonces embalsámala bien con ese bálsamo mágico. Y yo sigo tomando cafecito mientras tú la terminas de embalsamar. Porque tu hija va a empezar vida nueva hoy. Y le faltan 32, o sea que todavía se puede volver a enamorar. Así pues que necesitamos que pongas a tu hija bien coqueta, bien romántica, bien sexy, bien sensual. Mi hija. Aplícale ese bálsamo por todas las coyunturas, por las articulaciones, por los músculos, por el esqueleto, que ese esqueleto de tu hija quede mejor que el esqueleto de la Catrina. Me dices cuándo, Francisca, que voy a probar. Okay. Muy bien. Patricia, vamos a hacer un ensayo. Vas a mover todo, Sí. todo el esqueleto, todo, para todos los lados, en todas las formas, porque necesitamos saber si es necesario que tu mamá te ponga más bálsamo. O sea, que mueve todos los brazos, las piernas, el esqueleto completo, total. Estoy bailando. Bailando y brinco de felicidad. Eso, que se muevan todos los huesos, que muevas todo ese esqueleto, que necesitamos probar si ya quedó bien embalsamado. Bien coqueta, bien sexy, bien romántica. Bien sensual. Mi mami pasa sus manos en mi cuerpo. Me gusta. Disfrútalo. Si tu mamá te quiere acariciar, deja que te acaricie. Disfrútalo. Te amo, mamita. ¿La quieres abrazar tú también? ¿Qué Sí. estás esperando? Abrázala. Francisca, hazle una introspección, una revisión completa a tu hija, linda, inteligente, y observa si ya está lista para comenzar en los 32 años. Ya está listo. Entonces, Patricia, prepárate que tu mamá te va a despertar. Francisca, ¿te encargas de despertar a tu hija? ¿Sí o yes? Sí. Entonces procede a despertar a tu hija linda e inteligente como la más feliz de todas las Patricias.
Mis hermanas. Unión. Mis hijos. Los amo, mami, los amo. Gracias, mami. Y ahora soy merezco. Estás con mis hijos, mis hermanos. Se fue mi mamá. Listo, ya puedes despertar como la Patricia más feliz de todas las reyes. Ya aterricé. Ya aterrizaste. ¿Cómo te sientes ahora que ya aterrizaste? Me siento bien. Estaba llorando. Estaba llorando, pero no eras tú el que estaba llorando. No. No, no era usted. Vino mi mamá. Pero no era tu mamá la que estaba llorando. Era otra. A ver si adivina quién estaba Mi papá. llorando. Mi papá. Sí. En paz descanse. Eso. Y ahora que empiezas vida nueva, ¿cómo te sientes? Me siento bien y espero sentirme bien. Mueve tus brazos, mueve tus piernas, observa cómo te sientes. Me siento bien. Me siento relajada. Entonces desapareció la tal fibromialgia. Te No espero. quedó ni el recuerdo, yo no puedo creer. No quedó ni un poquito, mire a ver. Mueva todos esos huesos. Espero. ¿Cuánto hace que no podías mover ese cuerpo así? Ya no recuerdo, lo tengo Lo tieso. tenías tieso. El cuerpo ya. Oh, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo llevabas con el cuerpo tieso? Oh, tengo desde los 37. Despuesito de los 37. Imagínate, más de 20 años con el cuerpo tieso. Sí. Pues muévelo para que le muestres a tus fans, a tus admiradores, cómo quedó ya ese nuevo esqueleto. Que quedó mejor que el de la Catrina. Wow. Muévalo, aproveche que ya va 20 años sin moverlo. Ya, y me siento tranquila. Quiero caminar. Ay, qué problema hay ya para caminar. Ya puede saltar, puede correr, puede nadar. Ya puede hacer todo lo que quiera. Estrenando esqueleto. Ojalá. Ojalá. Muévalo, muévalo. Ya, no, si lo muevo. Ahorita no me duele nada. Eso es, ya. Ya no me va a doler nada. Es que ya está estrenando esqueleto, ¿qué le va a doler? Ya. Yeah. ¿Qué más sientes distinto? Como que el costal está más vacío. ¿Está más vacío? No, está vacío. Quítele el más. Sí. Sí.
Sí. Y mi mamá me dijo que estaba con nosotros y mis hijos. Mi mami. Estoy con tus hijos y tus hermanos. Ya. ¿Y tú qué le quieres decir a tus fans, a tus admiradores? Ay, no. ¿Qué les quiero decir? La verdad, que se animen a hacer esto, saca muchas cosas, se siente uno liviano. Es maravilloso. De verdad. Se siente uno, el cuerpo se siente más liviano. De verdad que sí. Entonces, ¿permites compartir esta experiencia con tus admiradores? Sí, pero me tapa la cara. Ay, ¿para qué la vamos a tapar la cara? Si fuera fea, sí, yo le digo, le tapamos la cara. Y más ahora que ya usted está disponible. ¿Usted me entiende para qué? ¿Cómo es? No, qué bueno, me da mucho gusto. Tenía mucho tiempo tratando de que usted hiciera esto conmigo. Lo sigo desde hace muchos años. Y por fin. Y estoy feliz. Listo. Entonces la compartimos así natural, original. Original. ¿A qué la vamos a tapar? Es Está original. Bueno, te voy a bien. explicar cómo ver la película. Voy a suspender la grabación. Sí.